Destino Final, la primera saga que vi y de la cual me dejó traumas en subir a un avión, montañas rusas, pasar por un puente y entre otras cosas más. Así que prepárense, manos, que se viene toda la saga completa de Destino Final en un solo video, o sea, este video. Todo empieza con esta aventura que, ojo, no es la primera, ya que este tipo de eventos sobre las premoniciones vienen ocurriendo ya hace buen tiempo en este universo, al cual le quiero llamar el Destino Final Verso. ¡Ajá! ¡Qué gran nombre! ¡Qué gran nombre! Aquí nos vamos a sumergir en la historia de Sam. Él es un cocinero que trabaja en la empresa de su amigo llamado Presagio. Sospechoso ese nombre, ¿eh? Nos enteramos que está con Molly, esta chica de aquí. Esto no funciona, Sam. Lo nuestro no funciona. Ok, bueno, ya no están. ¡Da qué fría la Molly, ¿eh? Isaac, este men de aquí, que se cree recontra canchero, trata de hablar con Molly, a la que cagón. Así son los buitres, pe. Luego vemos a Peter, que anda de novio con Candice, la practicante, y no quiere que se entere porque es menor de edad. Y hay cárcel ahí, ¿ah? Mal ahí, Peter. Luego conocemos a Olivia, esta woman de aquí que tiene un estilo chévere y que toca en una banda. Si quieres perder la grasa extra, deberías hacer pilates. Linda, no es grasa, se llaman senos. Luego a este men que es el jefe del área llamado Dennis, que es ese tipo de jefes molestos que quiere salir cuanto antes. Sam le dice que solo falta Nathan y que irán a buscarlo. Aquí conocemos a Nathan, que es el nuevo jefe del área de maquinarias, a cargo de los obreros. Este men le anda gritando porque tiene ya 15 años en la fábrica, pero Nathan solamente tiene 3 días y ya tiene el día libre. Y le dice: ¿qué, man? ¿No eres más importante? ¿Estudiaste en la universidad? ¿Qué chate pasa? Y pues sí, es eso, él estudió en la universidad, mano, así que ya saben, manos, acaben sus carreras. Aunque no lo sepan, yo sí estudié mi carrera y ahora soy youtuber. No sé si reír o llorar, pero sigamos. Llega el bus y viene el número más esperado por todos los manos amantes a esta saga. Un aplauso, por favor. Bravo, grande, grande, ¿ah? Y en esta película volvemos como en la segunda porque hay chistes, manos. No, un estúpido retiro con idiotas de la oficina. No, usted no, los demás. Ah, y aquí vemos este camión con troncos que hace referencia a la segunda película y advirtiendo de que otra vez va a empezar. Porque justo están dando mantenimiento al puente. Sam se corta el dedo con su asiento y otra vez la Santa Muerte hace lo que le encanta hacer: meter su respectivo vientito, provocando que todo se desestabilice y toda la pista se rompa. Aquí me pregunto, manos, ¿un viento puede hacer eso? Yaraza. Y Candice corre al otro extremo como ¿por qué? Y termina cayéndose y F. Y así va pasando con todos los que mencioné anteriormente. Porque todos se van con la pelona. Una cosa que puedo resaltar aquí es que a Molly en la visión no le dan F. Señor, qué suerte tienen algunos. O al menos no se sabe porque ahí acaba la visión. Porque sí, mano, esto como en todas las películas que hemos visto anteriormente, es una visión. No entiendo. Y así, otra vez le pasa lo mismo. Se corta con su asiento y comienza a notar que todo está pasando otra vez. Y dice: ah, no, ta huevón, me van a dar F. Chicos, nos van a dar F. Y obvio, no le cree nadie. Al menos Molly que sí le cree. Y a huevo, vaos, le dice. Y así se bajan todos y sobreviven. Luego de que ven todo lo que está pasando, le preguntan: ¿qué fue, mano? ¿Cómo lo supiste? Y los que se preguntan también es la policía. Y aquí otra vez vuelven a tener un papel importante que acompañará la trama, así como en la 1. Aquí los policías otra vez no le creen y piensan que algo tiene que ver porque podría ser un atentado. O sea que hay respuesta para cómo les advertiste que el puente se colapsaría y minutos después se cayó. No se ha caído, señor, solamente está desplomado. Al rato llega este men que le dice a la gente del FBI llamado Jim que todo lo que pasó lo provocó los vientos fuertes y lo dejan ir. Jim le dice que pronto se volverán a ver y que es un presentimiento. Al día siguiente están en una ceremonia por los trabajadores que murieron en el puente y mencionan a Isaac. Andan saliendo y nos encontramos con el personaje más querido y que en algún momento leí algunas teorías muy locas de que él era la mismísima muerte, el buen William, que le dice lo que siempre sabe decir en todas las películas, que la muerte no le gusta ser engañada y que todos deberían estar muertos, así que cuídense. Sam sale del trabajo y va a ver a Molly, lo deja esperando en la sala y Sam empieza a sentir cosas raras. Al rato llega Molly que le dice que por qué realmente terminó con él, y es porque quiere que Sam acepte el trabajo en París ya que es su sueño y debe hacerlo y no quedarse allí por ella. Uf, Molly, qué grande, bien ahí, bien ahí. Por otro lado, Candice, que es gimnasta, está lista para entrenar y cuando anda haciendo su cábala que siempre hace
hace con sus ligas, una se rompe y empieza a sentir que algo anda mal. Y aquí sí la muerte se pasó de pendeja porque cae un tornillo y encima de punta, mano. O sea, ataque cagona. La pelona le trata de dar F electrocutándola, porque aquí otra vez empieza a controlar el agua, porque ya tenemos en claro que la muerte sabe agua control. Pero Candice tira su toalla y sigue haciendo sus barras. Ah, pero justo hay otra chica aquí que anda saltando y ahí está el tornillo que llega a pincharse con él, haciendo que se caiga encima de este polvo que lo usan para echarse a las manos cuando están sudadas, y esto cae en el ventilador haciendo que Candice pierda la visión y el equilibrio, cayendo y... Sam llega hasta el lugar para consolar a Peter y... ¿Qué onda? ¿Ni una visión? ¿Ningún presentimiento? ¿Nada bueno? No, estamos empezando mal, ¿eh? Él ve a lo lejos a William, pero luego desaparece. Mano, ¿es él la pelona? Ya estoy dudando ya. Al día siguiente, Isaac anda en el trabajo buscando en los cubículos de sus compañeros fallecidos y coge un pase para una sesión de terapia de relajación. Luego, todos los sobrevivientes se juntan para tomar unas chelitas y podemos ver aquí... ¡Uf! Guiñazo de la primera película y la segunda. Bien ahí el arte y el director, y para que sepan que todo está conectado porque el destino final verso existe, manos. Isaac llega a su sesión y se comporta como todo un cretino con la señorita que atiende. Y obviamente, como siempre, hay un personaje que disfrutas cuando muere, y él es uno de ellos. Por otro lado, sus compañeros andan tomando y Olivia dice que ya tiene que irse, pero justo se le cae su cuadro donde se hace una rajadura en donde está ella. Y es de una montaña rusa, como en la 3. Uff, referencias locas aquí, mano. Dennis llama a la gente Block y le dice que Peter se enfureció por algo. Y aquí nos enteramos de que la gente habló con él pidiéndole que le llame si algo raro pasa allí con la gente. Isaac anda en su terapia y la tía le empieza a hacer acupuntura y lo deja para que duerma 30 minutos. Ah, pero la pelona empieza a hacer lo suyo, que es soplar, y este incienso cae encima de las toallas provocando un incendio. Está por levantarse, pero termina cayendo y ¡uy! Esas agujas, mano. Y el alcohol cae debajo de él provocando que se incendie, pero no se termina quemando. Ah, pero el Buda que está encima de él termina cayendo en su cabeza y F. Y otra vez Sam ni pincho tiene visiones ni nada, manos. Sam reconoce a William y le va a decir: oh, mano, ¿qué chano sigues? Ah, ¿qué pasa? Y él le dice: oh, mano, trabajo aquí de forense. Ya, le dice él. William le dice que ya había visto esto. Solo unos pocos sobreviven y luego uno por uno la muerte los va recogiendo. Y le lanza una data bastante importante, ojo aquí, ¿eh? Así que denle a la muerte a alguien que tome su lugar. Vivirán todos los años y días que ellos tenían. O sea que si le das F a una persona, tú tendrás los años de vida de esa persona que acabas de meterle un F. Y así viene el equilibrio, le dice. Sam le dice que todos no morirán porque en la visión Molly sobrevivía. Peter le dice: ah, cagón, la salvaste a ella, ¿no? Te olvidaste cuando éramos patas, pe, le dice. Y se queda molesto y deciden ir a ver a Olivia para que le cuenten qué es lo que está pasando. Pero justo Olivia está en la clínica oftalmóloga porque quiere hacerse una operación con láser y dejar de usar lentes. Y por si estabas pensando hacértelo, mano, aquí va el trauma. Porque está todo bien hasta que el doctor se va por algunos papeles, ya que está incompleto su informe. La muerte, otra vez haciendo agua control, tumba este vaso y moja el enchufe, provocando que el láser se descontrole y empieza a quemar su ojo. Ay, aquí sí me dolió ver esto, porque el ojo, mano, el ojo. Llega Sam y Molly diciendo que Olivia puede estar en peligro. Y aquí me pregunto, ¿en qué momento tuvo una visión de Olivia? O algo por el estilo. ¿Por qué dice eso? Porque hasta ahora no veo visiones, mano. Pero lo que sí noto es que cada persona que está por morir siente algo, como si algo estuviera mal. Pero el de las visiones es Sam. ¿Por qué no respetan eso, eh? ¿Por qué no respetan eso? Llega el agente Block y quiere que le cuenten. Sam le cuenta la verdad y le dice que no debieron sobrevivir en el puente, y ahora algo trata de corregir eso. Aquí Sam empieza a ponerse las pilas, por fin, y comienza a recordar la visión que tuvo y dice: ah, nos están dando F en el orden de la visión, jeje, no me di cuenta. Ah, bueno, ahora sigue Nathan, sí, sigue Nathan. Nathan anda en la fábrica y ve la tarjeta de Roy, el trabajador que le tiene bronca. ¡Ándate a la concha, tu madre! Nathan llama a Roy y le dice: mano, ¿qué fue con la pichula en la tarjeta? A ver, Roy le dice: oh, mano, me llegas al pincho, pe, ¿está bien o no? Me ha bajado el sueldo, pe, eres cagón. Nathan le dice: pero les estoy bajando a todos porque estamos mal. Tienen una discusión y parece que esta cosa está por caerse, y Nathan le dice que deben moverse, pero no le hace caso. Y lo empuja, haciendo que Rory F y que Nathan se salve. Y aquí, según William, acaba de cambiar el tiempo de vida por la de Roy. Peter le dice a Dennis: mano, nos va a llevar la pelona, tenemos que hacer algo al respecto, mano. Podría ser tú el siguiente. La muerte está viniendo, tenemos que dar F o nos jodemos. Dennis llama a la gente Block y le dice lo que le dijo Peter. Los chicos llegan hasta donde está Nathan y Peter le pregunta: mano, le diste F, ¿no? Tú fuiste, ¿no? Cuenta. Y él le dice que sí lo hizo. Entonces Peter le dice que si la teoría es real, él tiene los años de vida de Roy. Sam le dice que hay un orden de las muertes, pero no se acuerda quién sigue. Era Dennis. Tamare, mano.
Sí, siempre a tiempo tú, siempre a tiempo. Sam va a trabajar y nunca me había puesto a pensar que estar en la cocina era más peligroso de lo normal. Y le pregunta a su jefe si la propuesta de París aún está en pie y que le gustaría tomarla. Le pide permiso también a su jefe que le preste el restaurante entero cuando cierren para poder cocinar algo a Molly. Ya le dice su jefe, ta que buen jefe este men, ¿ah? Sam le dice a Molly que aceptó ir a París y le gustaría que ambos vayan a vivir juntos allá. Ah, pero al rato llega Peter todo emo que le cuenta que quería dar F a la gente en el camino, pero se contuvo porque no podía hacerlo. Al menos nadie quien se lo mereciera. Y empieza a tener la idea de por qué Molly merece vivir. Y se pone el ocaso y saca una arma que está a punto de matarla, pero Sam tumba la mesa y se va corriendo. Peter sigue el ocaso y empieza a disparar. Casi muere Sam, pero no es su momento. Peter está buscando a Molly para hacerle la matación y llega el agente Block, pero Peter le termina dando F. Listo, ya está, mano, ya no es tu turno, ya te salvaste. Ahora le toca a Sam. Y Peter se medio tranquiliza, pero por las huevas, mano, porque igual quiere darle F a Molly porque ella vio cómo se bajó al policía. Todo un asesino este men. Sam se lo mecha y están ahí peleando. La pistola cae en la hornilla prendida y está por disparar en cualquier momento. Se tumba Sam, pero llega Molly y Peter trata de darle F. Llega Sam que le mete este fierrazo por atrás y por fin termina acabando con la lista de la muerte. 2 semanas después, Sam y Molly están en el avión a punto de partir a París. Y aquí vamos a conocer a Alex, este chico de aquí que está siendo botado del avión. Ah, pero tú te preguntarás, ¿quién chuche es Alex? Pues aquí nos vamos a sumergir en la historia de Alex, que tiene un viaje hacia París en su preparatoria. Andan alistando las maletas y todo bien, cuando Alex le dice a su madre que no le quite la etiqueta de su último viaje, porque le dice que le dará buena suerte. Pero su madre le llega al pincho e igual lo saca. ¿Pa qué lo sacaste, seño? ¿Pa qué? Su culpa es, todo es su culpa, todo es culpa de la señora. Mira, esta señora acaba de marcar toda una generación de traumas en mi vida y en la vida de ustedes también. Alex anda durmiendo mientras que cosas raras andan pasando. El viento está soplando fuerte, moviendo las cosas, y escucha su nombre y ve medio dormido en su reloj el número que cambia a 180 parpadeando. Al día siguiente andan en el aeropuerto y aquí vamos a conocer a los amigos de Alex. Su mejor amigo Todd, Carter, el bacán del grupo, Terry, su flaca la animadora, Billy, a quien yo le llamaré Stifler porque todos sabemos que él siempre será Stifler, Claire, esta woman de aquí, y Valerie, la profe de los estudiantes. Andan haciendo check-in y ven que su avión es el número 180. La chica le dice que la hora de su despegue tiene los mismos números de su cumpleaños, porque su cumpleaños es el 25 de septiembre y la hora de su vuelo es las 9:25. Turbio aquí, un poco turbio nomás. Su amigo Todd le dice, oye, vamos a cagar, no vaya a ser que caguemos en el avión y luego entren las chicas que nos gustan, así que mejor aquí nomás. Andan cagando y escuchan una canción de John Denver, un men que murió en un avión, y dice, está sospechoso esto, ¿eh? Ven un bebé y este men dice, no creo que el avión se caiga, mira, eso sería muy sádico. Luego ven a este otro men y dice, ah, no, sería demasiado sádico. Jeje, igual se va a caer, mano. Alex se cambia del asiento con las chicas que le gustan y va a sentarse con Todd. A Alex le empieza a dar un ataque de ansiedad porque siente que algo malo va a pasar. Todos dicen, sí, nos vamos de viaje. Ah, pero al rato todos se alocan porque la ala izquierda empieza a caerse y por último todo explota. Pero todo era una visión de Alex. Alex se levanta justo en el momento en donde las chicas le estaban pidiendo que se cambie de asiento. Y podemos verlo bien sudado a Alex porque su visión fue tan real que lo dejó sudando por el calor del fuego de la explosión. Alex se vuelve más locazo y dice que el avión va a explotar. Carter le dice, oh, cállate, oh, y le mete un puñete. La seguridad los lleva a todos fuera del avión y los profes también salen porque están a cargo de ellos. Y a Stifler por la hueva, mano, porque solo no le están dando permiso y también termina saliendo el men, pobrecito. Al rato también sale Todd, que su hermano le dice que vaya a verlo. Y por último, esta woman llamada Claire, que también le cree y se baja del avión. Ya andan en el aeropuerto y la profe le dice que tomarán otro avión en unas horas. Y la profe le dice que suba nomás al profe porque él es el que sabe francés y los necesitará. Y así, todos se quedan dentro del aeropuerto. Carter le dice, oh, mano, ¿qué chate pasa? Ah, por tu culpa nos perdimos medio día de viaje. Eres cagón, pe, le dice. Y se terminan mechando. Y en eso, todo explota. Y Carter se queda con cara de, yara, si era cierto. La policía los lleva para que den sus declaraciones y... Perdone. Soy el agente Wayne, el agente Shrek. Somebody wants... Y lo gracioso es que Carter tiene la voz de Shrek. ¿De qué demonios habla? Sí. ¿Cuál es tu problema? ¡Aguarde! ¡Soy un ogro! Hubiera sido perfecto que este men lo tuviera, pero como es un personaje que no sale mucho rato en la película, entonces por eso le dieron la voz al otro men. ¡Pero hubiera sido perfecto! Alex le dice a Shrek, oye, ¿y burro? Ya bueno. Él le dice que solo bajó del avión porque lo vio en un sueño, que parecía que todo era real y solo bajó del avión. Cada uno responde también por qué es que bajaron.
escaparon. Al rato, llega la familia de cada uno de los sobrevivientes, menos los de Claire. ¿Qué sada? Yo te abrazo. Los padres de Alex llevan a Claire hasta su casa, y Alex al llegar hace la lloración. Porque mano, tremendo trauma. O sea, a todos sus amigos se los llevó la pelona, Yaraza. Y luego ve por la ventana que un rayo cae en la pista. Turbio aquí, ¿ah? Turbio. 39 días después, la escuela hace una misa por la trágica pérdida y hacen un monumento en señal de homenaje por la promoción que murió en el avión. Carter le dice a Alex, no te voy a agradecer ni pincho mano. Yo soy inmortal, jamás me van a dar F. Y al rato, llega Stifler que le pregunta si va a hacerse la automorición porque un men le dijo eso. Y luego le pregunta si invita a salir a una chica, le dirá que sí o que no. Tamare, ¿qué creen? ¿Que Alex es un adivino? ¿Qué onda, Tamare? Ya déjelo, pobrecito, está traumado. Alex va a hablar con la profe y... No me hables, estar cerca de ti me da miedo. Ala, qué cagón. Encima es profe, debería estar ahí como que prestándole atención. Hasta que cagona. Todd se acerca a Alex y le dice que su padre no le deja hablar con él, porque su hijo, el hermano de Todd, también se fue con la pelona en el accidente. Y cuando lo superen, podrán ir a la ciudad y estar todo normal. También llega Claire, que es la única que le agradece por estar viva. Bien ahí, Claire. Llega la noche y a Todd le está pasando cosas raras. La puerta se cierra sola, su baño empieza a gotear solo, mientras que Alex se nota bastante obsesionado por los accidentes de avión, que para leyendo varios libros sobre eso. Por otro lado, Todd ve al chamuco pasar detrás de él, pero lo ignora porque piensa que es su imaginación. Ah, pero el agua parece que lo está siguiendo. Alex ve una lechuza en su ventana y le tira una revista. Se le cae un pedazo en su pierna y lee el nombre de Todd. Ah, pero ahí mismo Todd se resbala y cae encima del cordel de su ducha y Todd muere ahorcado. Y el agua se regresa a su mismo lugar. A la que cagona la muerte, ¿ah? Cagona, ¿sabes? Alex, preocupado, va hacia la casa de Todd y encuentra a los forenses que se andan llevando su cuerpo. Ve a Claire que le dice, oh mano, vete, oh. Y ahí también lo ve los policías del caso del avión. Su padre se le acerca y le dice que Todd se quitó la vida porque se sentía mal por la muerte de su hermano. Alex le dice, Nelson, señor, él jamás se quitaría la vida. Pero no queda nada que decir y se termina yendo. Al día siguiente, Alex va a buscar a Claire para preguntarle qué hacía allí. Alex va a su casa, ve esta cosa de aquí y le pregunta por eso. Ella le dice, eres tú. Tú me haces sentir de este modo, Alex. Oye, mano, aplica nomás, no seas tarao. Solamente aplica nomás, no seas como el Ferdan de hace tiempo que... Pero Alex no entiende, tamare. Ella le dice que cuando estaba en el avión, ella sentía lo mismo. Y aunque no lo había visto, al escucharlo, no dudó en bajarse. Y aquí, Alex tiene una teoría. ¿Qué pasaría si Todd fue el primero de todos nosotros? Alex dice, me gustaría verlo. Y Claire le dice, vaos, pe. ¿Qué? Le dice Alex. Y se van a la morgue para poder verlo. ¿Qué onda, Claire? ¿Qué...? Turbio aquí, ¿eh? Al rato llega este men llamado William, que será un ícono en toda la saga. Le dice que han engañado a la muerte y que ahora la muerte está quitando las vidas de aquellos que debían haberse ido con la pelona en el avión. Al día siguiente, Alex le dice a Claire que deben estar atentos a las señales que pasa y saber quién será el próximo. Ve un autobús pasar y siente otra vez eso. Ah, pero justo llegan ahí todos los sobrevivientes y Alex trata de avisarles, pero Terry le dice a Carter que él siempre para molestando a Alex y se molesta con él. Se está yendo cuando viene un autobús que la termina atropellando. Alex se queda traumadísimo y anda viendo tele cuando de pronto sale una nota en donde dicen que ya saben cuál es la causa de la explosión del vuelo 180. Aquí muestran el recorrido que hizo los cables al momento de que todo explote. Alex apunta esto y se da con la sorpresa de que las líneas pasan por el asiento de sus compañeros en el avión. Todd, al que ya le dieron F, Terry igual también F, y ahora la que sigue es la profesora Valerie. Alex va a su casa, pero no entra ni para decirle nada, solo ve a lo lejos y obvio que la profe llama a la policía y se terminan llevando a Alex. ¿Qué imbécil, Alex? Y la profe siente algo raro. Andan interrogando a Alex y él le dice que piensa que la profesora puede ser la siguiente. Hazlo caso, le dice. Mientras que la profe, ojo aquí, está poniendo en el tocadiscos un disco de John Denver, sí. El mismo que dijo Alex anteriormente que se fue con la pelona en un avión. Ah, pero la profe sigue pasando cosas raras. Bueno, no tan raras, más que todo son descuidos. Estúpidos al no ver que su taza está rota, dejándola pasar por su monitor, que obviamente le cae agua ahí y esto explota, cayéndole un pedazo de vidrio en su cuello. La profe está toda herida y trata de llamar a alguien, pero justo la botella de licor estaba cerca del fuego, el cual explota también, dejándola en el piso. ¿A qué salada la profe? Ella trata de sujetarse de algo, pero le cae unos cuchillos encima. Esta mujer está recontra salada, mano. Ah, pero al rato llega Alex, que la ve en el suelo y otra vez todo explota y Alex está con el cuchillo en la mano. Alex sale corriendo porque va a explotar.
asaltar la casa y justo está Stifler afuera, que lo ve saliendo de la casa de la profe. Claire había llamado para que se reúnan todos y así Stifler junto con Carter van juntos a buscar a Alex porque realmente ya creen que todo tiene sentido. Andan en el carro y Carter se vuelve locazo y acelera diciendo: ¡No tengo miedo! ¡Las cebollas tienen capas! Llegan hasta las vías del tren y Carter sigue locazo, se pone en medio mientras que los demás salen del carro, pero Carter sigue de huevonazo diciendo que no le toca. Ah, pero la muerte hace que no salga del carro y Alex lo saca en el último minuto. Stifler se vuelve locazo y le dice que está loco, que no lo llevarán junto a él, cuando por la velocidad del tren levanta un pedazo de metal y termina en F. Alex dice: ajá, yo lo vi, yo sabía que iba a pasar, no le tocaba a él, pero le tocaba a Carter. Ah, la muerte es una pendeja, dice. Mano, sí sabes que tu caos está ahí todo tirado y muerto. Alex le dice que ahora le toca a él, y al final está Claire. Carter le dice que se vayan. Claire lleva a Alex a una cabaña porque la policía llegará en cualquier momento. Alex se queda traumadísimo y empieza a cuidarse de todo, extremadamente todo, hasta guantes tiene para poder comer, pero justo la muerte trata de abrir la puerta para que caiga un cuchillo y Alex lo detiene a tiempo. Alex dice: ay, tape, no que muy pendejaza, acá estoy pe yo parado sin polo pe, a ver, éntrale muerte, a ver. Mientras que Claire está en su casa y llegan los oficiales pidiendo que entreguen a Alex, y ella le dice dónde está porque siente que Alex necesita ayuda. Ah, pero Alex anda pensando y dice: qué huevón soy, no me moví. Entonces le toca a Claire y así sale corriendo de la cabaña en busca de Claire. Llegan los policías, pero Alex logra escaparse. Llega en el bote, pero Claire ve que el poste de luz explota. Ella sale para que haga pasar a su perro, pero justo también la antena encima de la piscina cae rompiendo y mojando todo el lugar. Ah, pero la muerte hace que caiga un cable con electricidad conduciéndola por el agua, pero Claire logra agarrarse de sus escaleras y se termina salvando, y ve al chamuco que está en el agua, y el perro dice: ah, ta huevón, yo me largo. Claire llega hasta su carro y trata de salir, pero en el intento se tumba un poco de gasolina que llega hasta debajo del carro donde está ella. Ah, pero el cable de electricidad se sale de control y la tiene atrapada. Alex justo llega y trata de quitar el cable con una palana, pero justo hay gasolina por ahí, incendia el carro y el carro va a explotar en cualquier momento. Alex le dice: mira, yo voy a agarrar el cable y tú baja nomás, mana, ¿ya? Ella le dice: uy, no, te va a llevar la pelona. Llega la policía, que le dicen que se aleje de ahí, pero Alex agarra el cable y se electrocuta y explota el carro y Alex sale volando. Parece que no anda respirando, pero 6 meses después, Alex, Carter y Claire van de viaje a París porque parece que todo ya está bien y ya acabó. O sea, ya pasaron como 6 meses y no pasó nada, así que están todos tranquilos. Ah, pero los chicos andan tomándose un café cuando Alex dice que pasó algo raro, porque nadie le salvó y porque sigue vivo. Alex piensa que él es el siguiente y se está yendo, pero Claire siente algo y lo llama, salvándole del autobús porque iba a ser atropellado. Ah, pero ese autobús choca con este poste de aquí que hace que el letrero se desprenda, ocasionando que caiga, pero Carter salva a Alex. Alex dice: acaba de saltarse. Carter le dice: pero ¿quién es el siguiente? Y... ah, pero eso no termina aquí, porque todo continúa en Destino Final 2 con la muerte que sigue haciendo más agua control y traumándonos con unos autos. Excelente, lo más cercano a nosotros con chat. Esta vez vamos a sumergirnos en la historia de Kimberly, que anda mirando las noticias donde hacen referencia a la película anterior sobre el caso del vuelo 180 y la muerte de todos los estudiantes. Este men en la tele jura que esto es cierto, que podría pasar en cualquier momento y que debemos estar atentos a las señales. Al día siguiente, Kimberly se despide de su padre porque se irá de viaje junto con sus amigos. Cuando se anda yendo, su padre ve debajo de su carro que hay una mancha de sangre. Turbio aquí, un poco nomás turbio. Ya andan en el carro, listos para poder entrar al carril dentro de la autopista, cuando llega una señora vagabunda que le queda mirando, pero se le caen sus latas. Kimberly prende la radio y escucha que hoy es la misa del primer año del accidente del vuelo 180, y luego escucha la canción llamada Autopista al Infierno, y esta woman de aquí muestra su pecho sin ninguna razón aparente. Yarasa. Rico, rico. Mientras que sus amigos están fumando hierbitas mágicas, su padre le llama y le dice que el carro está derramando líquidos y que sería bueno que lo revisen, pero su amiga le dice que todo está bien y que siga nada más. Ah, pero al rato está llegando un carro de policías y también pasa este camión con troncos que será importante para más adelante. Luego ven a este men tomando cerveza en el camión y una frase así de grande de: beba con responsabilidad. Tamare, no está ambientada en Perú esta película por si acaso. Y en eso sigue viendo más cosas que le hacen pensar que...
Bueno, al menos en la 1 era como que más caleta, ¿no? Aquí literalmente te están diciendo qué va a pasar. Encima su carro es rojo, pues Kimberly sigue conduciendo cuando el carro de policías le pasa. Pero justo el tráiler con los troncos también entra y se le sale un tronco, matando al policía de inmediato. Y luego otro carro se choca y otro más y luego otro más. Y Michael Bay estaría excitado con esta escena. Rico. Y al final, Kimberly es la que queda viva y ve cómo el tráiler sigue explotando carros y va hacia ella y muere. Pero se despierta porque lo que acabamos de ver es una premonición de Kimberly de qué es lo que va a pasar. Y les dice a sus amigos que habrá un gran accidente en la carretera y que todos morirán. Y dice, ah no, taré huevona, y se pone en medio de la vía para que nadie pueda pasar. El policía llega hasta donde está ella para preguntar qué es lo que está pasando. Y ella le dice, habrá una gran carambola. ¿Carambola? ¿Qué? ¿En serio en el doble? ¿La que decían carambola? Ella le dice que habrá un accidente, pero la policía le dice que baje del carro. Los pasajeros bajan del carro preguntando qué es lo que está pasando. Ah, pero justo pasa el tráiler con los troncos y empieza la carambola. Y ella ve en un letrero el número 180. Y justo un tráiler de carga con auto se desvía y se lleva a sus amigos matándolos dentro del carro. Todos son llevados a la comisaría para que rindan declaraciones. Y aquí vamos a conocer a los sobrevivientes. Evan, el que se ganó la lotería ayer. Nora y Tim, madre e hijo. Katherine, Rory, el que le gustan los polvos mágicos. Isabela, una mujer embarazada, que la verdad yo no vi en la visión que ella explota su carro o muere. Eugene, un profe de secundaria. Y Thomas, el oficial de policía. Kimberly les dice que ella vio cómo es que explotó todo y da como referencia lo del vuelo 180, donde saben lo que pasó ahí. Llega su padre y todos se van. Kimberly le dice a su padre que tiene un presentimiento de que esto aún no termina. Y al rato vamos a ver a Evan, el men que se ganó la lotería, que se anda comprando su Mac, obviamente, y tira los tallarines por la ventana. Mal ahí, Evan. Eso va en la basura, cagompe. Anda parado y sin polo y la muerte empieza a hacer de las suyas, haciéndole caer esta cosa de aquí en su comida. Y cuando la mete a su microondas, explota. Se asusta y cae su anillo al desagüe. Y este men, en vez de estar pensando en el microondas, mete su mano para sacar su anillo. Este men merece morir por estúpido, porque encima mete su mano con su reloj puesto. ¡Qué idiota! Todo empieza a quemarse, obviamente, pero logra sacar su mano. Saca el extintor que se compró en la cachina y no hace ni pincho, pe mano. La pelona cierra la ventana, pero agarra una silla y logra salir de allí antes de que explote todo. Pero cuando se está yendo, se caen los tallarines que tiró hace un momento. Parece que la escalera también se va a caer, pero parece que se salvó porque... ¡Ah, no! Olvídenlo. Mientras que por el otro lado, Thomas anda investigando sobre el accidente del vuelo 180, descubrimos que Alex murió por un ladrillo en la cabeza. ¡Amare! O sea, sobrevivió a muchas cosas, pero su kriptonita fue un ladrillo. Todos los sobrevivientes andan viendo las noticias donde está pasando las notas sobre el accidente que tuvo Evan, y todos se enteran. Pero Kimberly no tuvo ninguna visión aquí. Qué raro. Kimberly anda tratando de dormir y ve estas sombras que parecen manos de esqueletos en su techo. Y se pone las pilas para investigar. Ahí descubre que Claire es la única sobreviviente de la primera película y ve que está metida en un asilo psiquiátrico a voluntad propia, porque ella dice que la muerte está detrás de ella y va a buscarla. Le quitan todas las cosas que puede lastimarla y entra. Le dice que vio que ocurriría el accidente. Claire le dice que morirán en el orden de su visión, pero ella le dice que ella moría con sus amigos. Claire le dice que alguien murió anoche y eso significa que alguien le salvó. Sí, le dice Kimberly, me salvó el policía. Ella le dice, ah, te mueres al final entonces. Pero Kimberly le dice que eso no tiene sentido, porque si mueren en el orden de la visión, sus amigos deberían morir al final de la visión, no antes. Y Claire le dice, ah, a ver, entonces está al revés esto. Y solo le dice que debe estar atenta a las señales porque puede ser la diferencia entre la vida y el fin. Ella le dice, ayuda, pemana, cagona eres, ¿no? Pero Claire le dice que no es su problema y que quiere vivir. Kimberly le dice, cagona eres, pe. Recuerda esto, pe, eres cagona y morirás cagona, pe. Y se va. Y Claire dice, me dijo cagona, creo que voy a reflexionar un poco en sus palabras. A la mañana siguiente, Thomas dice que ya habló con los demás y que hoy se reunirán todos en su departamento. Y además le dice que hace un año le asignaron el vuelo 180. Pero Kimberly empieza a ver pichones y le dice que es una señal. Los que siguen es Nora y Tim, y aquí está bastante interesante porque Kimberly recuerda exactamente cómo es que pasó su visión. O sea, Alex en la película anterior tuvo que ver una nota en donde indicaba el proceso de cómo pasaban los cables quemados para que pueda ver quién seguía, y aquí simplemente Kimberly se acuerda de todo. ¿What? Mientras que por el otro lado, Nora y Tim están en el dentista y Tim le dice, si me anestesia y despierto con los pantalones abajo, no pagues. Y yo que recién entiendo esto. Ofertón, ¿eh? Que diga turbio, sí, sí, turbio. Y su mamá se ríe de, jaja, qué gracioso, ¿qué onda con su viejita, eh? Entra y mientras habla con su dentista, la pelona anda haciendo lo suyo, dejando caer agua en el enchufe y unos pichones empiezan a golpear la ventana. Y la muerte como que ya tiene una manía con
con controlar el agua, ¿no? Porque de esta manera el agua llega hasta sus pies de Tim, mientras están que le curan sus dientes. Y por eso, manos, no fumen y cuiden sus dientes, ¿eh? Ah, pero justo entra un pichón en la sala de espera, mientras que el dog lo deja ahí solo. Ta, qué negligente también, ¿ah? ¿Eh? Y que se le cae un pez de juguete que estaba encima de Adorno, y como está con la anestesia, está medio estúpido y no puede sacárselo. Parece que F por él, pero la enfermera lo ve y lo termina sacando de su boca. Parece que ya está todo bien, lo lograron, están saliendo, cuando llega Kimberly con Thomas diciendo: cuidado con los pichones. ¿Qué pichones?, le dice. Esos pichones. Ah, esos pichones, los voy a espantar. Sí, eso haré, porque escuché cuidado, cuidado con los pichones. De seguro quieren que no tenga cuidado con los pichones, sí. Pero justo están levantando un vidrio y se le cae encima, y F por huevón. Thomas le dice que Nora no irá a la reunión porque quiere estar con su hijo, o bueno, lo que queda de él, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Kimberly y Thomas llegan hasta su casa y al rato llega Claire. Uf, y ahora sí se van a buscar a William, el men forense de la vez pasada, ¿te acuerdas? Que al parecer sabe mucho de la muerte. Y aquí tiene una conversación bastante interesante, revelando una buena data, como que solo la nueva vida vence a la muerte. Y William le dice: debes seguir las señales, Kimberly. Y bueno, pone esta carita. Turbio aquí, ¿eh? Pero tierno. Turbio, pero tierno. Andan en una gasolinería y Kimberly ve en una visión que está conduciendo una camioneta y se hunde en un lago. Thomas dice: espera, una mujer embarazada estuvo en la autopista. Entonces piensan y caen en la conclusión de que si nace un bebé que hubiera muerto en el choque, sería un alma que no estaba en la lista de la muerte. Entonces alteraría la lista y sería como un nuevo comienzo. Claro que sí, yo no tengo fallas en su lógica y tampoco dudas. Y tampoco sé por qué rumbo va esta saga, maldita sea. Y así, Thomas usa su poder de policía para que busquen la placa del carro de Isabela y la ponen como robado. Bien ahí. Mientras que los chicos andan llegando a la reunión, pero casi este men se muere en el elevador. Y está locazo con sus polvitos mágicos que le dice a este men: ¿es porquería de perro? Andan todos juntos, reunidos, y Nora también está allí. Qué bueno que haya ido, ¿no? ¿No que quería estar con su hijo? Y allí le dice: ah, bueno, yo sigo entonces, ¿no? ¿Cómo es? Entonces Kimberly le dice que si ve una visión, ella avisará de qué cosa pueden evitar. Por ejemplo, si ella ve una lagartija, cuidado con la lagartija. La idea de Claire es que todos permanezcan allí para poder cuidarse entre todos. Pero Nora dice: bueno, yo me largo. Si me muero, me muero. Ahí te voy, mijo. Mientras que los demás también deciden irse. Nora está junto a Eugene y toman el ascensor, donde está este señor raro de aquí que tiene partes de maniquís y este Garfield. Mientras que Rory ve una señal sobre un señor con Garfield, entonces dice: ¡ah, a ver! Hay que avisar a Nora sobre este señor con Garfield, la puede matar. Eso es lo que significa, la puede matar. Así que la llaman y le dicen: cuidado con el señor de Garfield. Y esta señora se pone locaza, obviamente, porque atrás está el señor con Garfield. Y justo el Garfield se atora con su pelo y Nora se vuelve más locaza. Se abre el ascensor y se cierra, mientras que la cabeza de la Nora está atrapada y el ascensor sigue subiendo, y así pierde la cabeza. Y F. Al rato llega Eugene bien pinche locazo por lo que acaba de ver y dice: mano, yo controlo mi vida, no pueden hacerme esto, ta que cagón. Le quita el arma a Thomas y trata de matarse, pero no dispara. Va a ver qué onda y la arma estaba cargada. Entonces piensan y dicen: chale, entonces no le tocaba, por eso no pasó nada. No le tocaba morir. ¿Encontraron a la mujer embarazada? Tamare, yo recuerdo que la 1 era más serio que esta. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Mientras que por otro lado atrapan a Isabela y se le rompe la fuente en la comisaría. No hay carros y ella le dice que vayan en su carro nomás porque está a punto de dar a luz. Mientras vemos a los sobrevivientes que andan hablando de cómo es que no es su primera vez burlando a la muerte. Por ejemplo, Eugene cuenta de que cuando estaba en la escuela, un men llevó una navaja y mató al profe que podría haber sido él, pero lo expulsaron 2 días antes de la escuela. Thomas también cuenta que su compañero y él escucharon sobre un accidente de un tren. Su amigo le dijo que se haga cargo y él murió esa noche en un tiroteo. Y si la llamada hubiera llegado más tarde, él estaría muerto. Y ese accidente de tren, sí, sí, manos, fue el mismo que mató a Stifler en la película anterior. Ah, pero Catherine también le dice: ah, eso no es nada, mano. Yo me iba a hospedar en un lugar y hubo una fuga de gas y todos los huéspedes se intoxicaron y murieron. Y que ella nunca llegó porque el autobús donde ella iba atropelló a una chica, quien es la mismísima Terry. Y aquí Claire empieza a atar cabos y dice que esa chica fue Terry y concuerda el lugar. Rory cuenta de que se salvó de un accidente en el teatro de París porque justo vio que un letrero le cayó encima a alguien y se puso a mirar
y no llegó al teatro. Y obviamente el men que murió ahí fue Carter, el de la película pasada también. Y Thomas dice que se identificó el men del tren como Billy, o sea Stifler. Y para variar, Kimberly estaba con su madre cuando se detuvo para ver una noticia de un men que se murió ahorcado, o sea Todd. Y al rato unos ladrones mataron a su madre por querer robarle. Y todo está conectado porque si ella no se hubiera puesto a mirar el accidente de Todd, ella también hubiera muerto con su madre. Y a la mierda, mano, con el multiverso de Marvel, manos, porque el destino final verso es real. Siguen manejando y el carro se sale de control justo con el carro donde estaba Isabela. El policía los ve y solo llama ayuda y se va, porque obviamente tiene que llevar a Isabela al hospital. Mientras que el carro de los sobrevivientes choca contra estos tubos y un tronco, Eugene queda herido porque se le bajaron un pulmón. Y Catherine está atrapada con este tronco de aquí. Cuidado, mana. Este chico trata de querer ayudarla, pero no puede, así que va a ver a su padre para que le ayude. Y Rory salva a este chico de aquí de un atropello. Llega el carro de la prensa, pero no se da cuenta dónde se estaciona y su tubo de gasolina se rompe. Y como la pelona le gusta controlar los líquidos, lo lleva por este tubo de aquí. Thomas llama a su compañero, que le dice que Isabel está rumbo al hospital porque pronto dará luz. Llegan los bomberos y este men, que es un estúpido, golpea el carro fuertemente haciendo que salga la bolsa de aire, impulsando a Catherine hacia atrás y muriendo de inmediato. ¡Qué imbécil este men! Y como Catherine andaba fumando, se le cae el cigarro y la pelona sopla y sopla haciendo que el cigarro se vaya hasta donde está la gasolina. Llega hasta donde está el carro y este explota, haciendo que estas cosas salgan volando y matando a Rory. Double kill. Está con Hag la muerte, ¿ah? ¿Eh? Suben hasta un carro que le prestan y Kimberly tiene otra visión, donde ve que una enfermera llamada Calarger estaba asfixiándola en medio de toda la gente. ¿Qué onda? Y cree que esta enfermera matará a Isabela. Mientras que Isabela anda dando a luz, Eugene empieza a sentir el verdadero terror porque la pelona va detrás de él, cerrando aquí, cerrando allá. Los chicos llegan y mientras que Thomas y Kimberly va a buscar a Isabela, Claire va a buscar a Eugene, que está a punto de morir porque la pelona está por desenchufar su oxígeno. Thomas atrapa a Calarger y Kimberly llega hasta donde está Isabela y el bebé nace. Y parece que todo se arregló. Sí, felicidad, dice, porque acaba de nacer. La pelona le devuelve el oxígeno a Eugene, pero Kimberly tiene otra visión donde ve que Isabela no murió en la autopista. O sea, esta chica tiene una visión tan increíble y se acuerda de eso. Qué increíbles. Y entonces ve que ella misma se lanzó en el carro al lago y luego Calarger la salva. Ah, pero Claire se va a buscar a Eugene y cuando abre la puerta todo explota y los dos mueren. Y otra vez doble kill. La su máquina, la muerte, sí, ¿eh? Una muerte más y hace Rampage, mano, Rampage. Y después de la explosión, ve sus manos que tienen las mismas cicatrices que en su visión y ve todo lo que puede pasar. Y así, Kimberly le dice a Thomas que vaya por la enfermera. Kimberly sube al carro hundiéndose en el lago, la salvan y la doctora Calarger la resucita. Y así, por fin logran engañar a la muerte porque es una nueva vida, ya que murió, pero revivió. Y este de aquí no se la vieron venir, Pendeja la muerte. Y en esta entrega, como en la anterior, solo quedan vivos dos personas que son pareja, que están comiendo con la gente que conocieron en el campo. Te invita a comer porque sufrieron juntos un accidente, entonces dicen, oh, vamos a comer. Baupe. Donde este men de aquí llamado Brian le andan contando de que Rory le salvó la vida de un atropello de una camioneta. Ellos le dicen que espera, ¿le salvaron? Uy, este men te ha pedido, dice, y explota la parrilla de gas. Y justo cae en su plato, pe. Qué cagones son los guionistas, pe. Varios años después, sigue Destino Final 3. Esta vez nos vamos a sumergir en la historia de Wendy, que junto con sus amigos de la secundaria y su novio Jason deciden ir a divertirse a un parque de diversiones. Pero Wendy está media rara porque siente que algo va a pasar. ¿Ah? La tengo. Ay, eres un idiota. Ahora sí, ya valiste, mano. Funadísimo. De verdad no puedo creer que haya hecho eso. O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero bueno, no hagan eso, manos, ¿eh? Wendy anda tomando fotos porque quiere ser fotógrafa y tiene su página en Facebook como Wendy Photography. Y está recolectando material porque está a cargo de las fotos que saldrán en el anuario. Aquí vamos a ir conociendo a Kevin, el mejor amigo de su novio, Ashley y Ashley, las populares del salón. Y este men de aquí llamado Franklin, que las acosa. Mal ahí, Franklin. Luis, este men mamado de aquí, y esta pareja de aquí, Herring y Ian. Y así va tomando foto tras foto a sus amigos. Y ojo aquí que las fotos que andan tomando serán importantes para más adelante. Wendy le dice a su novio que está sintiendo un presentimiento bastante raro. Él le dice, mana, vamos nomás, tú tranqui. Ella le dice, está bueno, vamos. Ah, pero empieza a ver la pelona por todos lados porque la montaña rusa es de esta temática demoníaca. Están por subir y Wendy le dice que tiene mucho miedo estar al frente y se va para atrás con el mejor amigo de Jason, Kevin. Todos se ponen la seguridad y están listos,
Pero el asiento de Luis no se asegura mucho y llega este men del juego que le dice: ¿qué pasa, hermano? Pero aprieta, dejando que salga este líquido que al parecer será peligroso. Le dice a Wendy que está prohibido las cámaras y Franklin también guarda la suya. A Kevin se le pega un chicle y ahora sí empieza a avanzar la montaña rusa y gritos por aquí, gritos por allá. Ala, este men no siente nada como mi ex. Franklin saca su cámara para poder grabar a las chicas y seguir acosándolas. Y la cámara se cae justo en las vías de la montaña, haciendo que cuando pase por ahí todo se salga de control. La seguridad empieza a salir, todos salen volando, estos de aquí se caen y cuando están por morir también Wendy despierta porque todo fue una visión. Empieza a gritar diciendo: bájenme, pe, no sean cagones, pe, bájenme, pe, oh, ¿por qué? Se va a caer todo, pe, ya lo vi, pe, por la firme, pe, la Sarita, pe, yo le he visto, pe. Luis empieza a burlar de ella y Kevin le dice: oye, tú estás huevón, ¿no? Y empiezan a pelear. A Erin le cae un golpe sin querer. Jimmy. Tamar, ese grito, ¿qué onda? Y esto ocasiona que sus amigos se bajen de la montaña rusa. Wendy se olvida que tiene un novio y se acuerda: ah, ¿verdad? Tengo flaco, dice, ¿no? Ella grita que paren todo, no sean cagones, las vías están rotas, todos se van a caer. La seguridad lo saca afuera y empieza todo a suceder porque todo colisiona como ella dijo. Ahí tape. Y siempre disfruto cuando la gente que decía que estaba loca se encuentra equivocada porque sí pasa el accidente. Pequeños placeres que encuentro en la saga. Al día siguiente, Wendy va a recoger su anuario y están todos sus amigos. Le dice a Kevin que no necesita de su lástima y que nunca le cayó bien. Las Ashley le dan un número y le invitan a que se vayan a broncear juntas. Luego, cuando ya se andan yendo, llega Kevin que le dice que ha investigado en internet y que encontró sobre el caso del vuelo 180. Que pasó exactamente lo mismo, una visión, pero que luego los sobrevivientes iban muriendo como en el accidente. Ella le dice: oye, tú estás huevón, ¿no? Y se termina yendo molesta. Mientras que las Ashley se van a un lugar para hacerse un bronceado. Ah, pero Wendy empieza a sentir el airecito, no de la rosa, pero sí de la santa muerte, porque empieza a ver las fotos que había tomado durante el paseo al parque de diversiones y empieza a ver las fotos con más detenimiento y ve que las Ashley salen sobreexpuestas. Tongs dice: oh, no entiendo. Mientras que las chicas están por meterse a la cápsula de bronceado y dicen: que mucho frío, ¿eh? Lo voy a bajar. Y deja su bebida helada encima de este control. Y como bajó la temperatura, entonces empieza a descongelarse y provoca que el sistema de calentamiento de las cápsulas bronceadas se descontrolen, haciendo que queme más de lo normal. Wendy llama por el teléfono, provocando que el perchero se caiga contra esta repisa y así se caiga encima, logrando que se queden atrapadas. Y así mueren quemadas. Pero qué tal bronceado, ¿eh? Y esta transición que hicieron aquí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sádico, pero bueno. Andan en su entierro y el padre anda diciendo que cada uno es igual a los ojos de la muerte. Ian le dice: oh, mano, tú estás huevonazo, ¿no? Mira, malas personas aún siguen vivos. Trump está vivo, el Chapo está vivo, los patecos están vivos, mano, con todas las atrocidades que han cometido. Y ellas que no han hecho nada no pueden vivir hasta los 18, mano. Tú no tienes mamita, mano. Y lo botan, pe. Tamare. Luego este men dice que todo es su culpa porque ellas estaban haciéndose más guapas para él. Y qué onda que este men, Tamare, sin duda voy a disfrutar cuando muera. ¡Ahora mismo! Bueno, ahora mismo no, en un rato, porque él será el siguiente. Lo que sí ocurre ahora mismo es que Wendy ha investigado acerca de lo que pasó del vuelo 180 y encuentra el accidente en la autopista de la película anterior que ocurrió un año después del vuelo 180 y le muestra la foto a Kevin de las chicas Ashley. Kevin le dice: mira, si es cierto, atrás está Franklin, así que él puede ser el siguiente. Al ver su foto, ven que está una cadena que se ganó ese día en un juego. Ella le dice que son como esas cosas que hay en camiones grandes. Ah, y justo este carro de aquí se acerca a la puerta y lo dejan sin salida. Y luego este camión se sale de control por esta cuesta y están atrapados. Pero ¿por qué no siguen conduciendo de frente? Y así chocan al de adelante y le avisan, puta... Pero no se le ocurre eso y solo gritan, pero no les hacen caso. Rompen las parabrisas y así logran salir. Y este men de adelante muere. Y se cae esta cadena de aquí revelando que él era Franklin. Wendy sigue viendo las fotos en su computadora, pero no sabe quién es esta persona porque el brazo de este men lo está tapando. Siguen viendo más fotos y ven la foto de Franklin de cómo es que murió. Luego ven la de Luis y ven que esta cosa está cayendo en su cabeza y atrás están estas espadas de aquí. Kevin le dice que está en un campamento de entrenamiento y así es su logo. Wendy le pregunta si quiere ver su foto, pero Kevin arruga y le dice que Nelson. Yo esas cosas no le entro, le dice. Al día siguiente llegan con Luis y le advierten que él podría ser el próximo y que puede morir ahí. Pero como siempre en esta saga, los chicos que siguen en la lista no creen eso de la muerte, a pesar de que ya han visto que alguien tuvo una visión y evitó que todos murieran y que anteriormente ya murieron personas del accidente, no les creen. Y así Luis sigue sin creer y está lo pendejo haciendo pesas cuando este men de aquí se tumba una uña de oso. Le cae a este men que se le cae las pesas, haciendo que vibre el suelo, cayendo estas espadas que casi le cortan, pero lo que sí cortó fue estas ataduras de aquí de seguridad y cuando vuelve a hacer lo mismo, termina muriendo. F, pero qué estúpido también. Y aquí Wendy se vuelve locaza y dice: ¡todos
quieren tener una premonición o ver un fantasma. ¡Yo no! Yo sí, ojalá. Algún día. Kevin le dice: mano, tranqui, debemos seguir nomás, no podemos hacer nada. Mientras que Ian está con su pistola de clavos y dispara a las palomas. ¡Oy! ¿Por qué, mano? Innecesario, mano. Pobres palomas, al menos para la cena, ¿no? Perdón, perdón. El peruano que llevo dentro. Yo sí puedo hacer chistes de peruanos, ¿eh? Porque soy peruano, ¿ok? Los chicos van a ver a Ian y Pip a su trabajo, que es una ferretería. Wendy le dice: mira, estas banderas como en la foto, mano. Se van a morir aquí, mano. Tratan de avisarles, pero otra vez es lo mismo. No le creen nada y dicen que es una locura pensar eso. Ah, pero luego pasan cosas en efecto dominó y hacen que este carro de aquí maneje solo y choque contra esto, ocasionando que se caigan estos pedazos de madera. Wendy logra quitar a Ian del camino, pero Pip termina cayendo encima de la pistola con clavos, muriendo. Y obviamente Ian se queda traumadísimo, o sea, su flaca acaba de morir frente a él y acaba de verla morir con esos clavos en su cabeza y su cara, traumadísimo, tío. Los llevan a la comisaría y Wendy le dice que le dijo todo, pero obviamente no le creen y la vieron como loca. Y aquí también vemos que la policía no se mete mucho en este tema, como es que lo vimos en la primera película. Dato interesante que quiero resaltar, pues. Wendy se va a ver las fotos y su hermana llega al rato llevándose su pulsera mientras Wendy estaba dormida. Aquí Wendy por fin decide usar la herramienta Zoom para poder ver mejor. ¿Por qué no se le ocurrió antes? Pues no sé. Wendy trata de llamar a su hermana porque ve que es la misma pulsera que ella tiene. Llama a Kevin y le dice que quizás sea ella. Él justo está en el Bicentenario y le dice que después de ella siguen ellos. Le preguntan sobre las fotos de ellos mismos. En la de Wendy sale con su polo de McKinley en donde trabaja Ian, y la de Kevin sale así, como medio sobreexpuesto, como si estuviera quemándose, y ve a su alrededor que hay fuegos artificiales y se queda traumadísimo. O sea, tiene miedo, hermano, o sea, se va a morir ahí. Wendy va hacia el evento del Bicentenario del pueblo donde está Kevin y también donde estará su hermana. Anda en el carro cuando ve que alguien la está siguiendo. ¿Quién es? Vas a decir tú. Pues es Ian, mano, que la está siguiendo. Kevin ve a lo lejos a la hermana de Wendy, Julie, y trata de llevarla a un lugar seguro, pero ella no quiere. Ah, pero justo la pelona anda haciendo lo suyo, haciendo lo que siempre le gusta, sus efectos dominó, que hace que este palo se caiga botando esta bola y así desestabilizar este palo de aquí que sostiene los fuegos artificiales. Ah, pero estos niños de aquí por joder al caballo le meten unos cohetes y el caballo sale corriendo, la soga se engancha en el cuello de Julie y la arrastra por todo el campo. Justo cuando estaba por ser arrastrada por debajo de esta reja, Kevin la termina salvando cortando la soga con una espada. Uf. Julie está traumadísima y dice que quiere irse de allí, pero su hermana le pregunta que quién estaba con ella en la montaña rusa, pero como está en shock no le dice. La china dice: ah, soy yo, pendeja, y termina muriendo. Y ahora sigue Kevin, que está detrás del caballo, quien lo patea y cae a esta parrilla, y cuando justo estaba por quemarse llega Wendy que lo salva. Ah, pero la muerte sigue y ahora va por Wendy, y justo llega Ian, quien es quien causa su muerte. Ian está locazo y le dice: a ver, que venga la muerte, pe, parado sin polo, aquí lo espero. Le traspasan los fuegos artificiales y dice: ah, ya ves, yo soy todo un chucha, miren nomás, nunca voy a morir, soy como Alan García, mano, solo yo puedo matarme, le dice. Ah, pero lo que no vio es que estos fuegos artificiales cayeron detrás de él, ocasionando que este poste caiga encima de él, ocasionando que muera, y se vuelve papilla como la muerte de Tim. Reciclaron esta muerte, creo, ¿eh? 5 meses después, Wendy está en un tren rumbo a su casa, siente el airecito de la Santa Muerte y empieza a sentir escalofríos. Y por fin, sí, la aparición del aclamado número de toda esta saga, el 180, un aplauso, por favor. Grande, ah, grande, mano, gran número. Yo lo veo caminando por la calle y me largo, tío. Yo me largo. Y Wendy se queda más traumada porque ve la marca del trabajo de Ian. También ve del bronceado donde fueron las Ashley. Y un men que dice: la siguiente parada es el final de la línea. Tamare. Wendy dice: ah, no, está huevona, yo me largo. Pero justo cuando está por bajar, se encuentra con su hermana Julie y se olvida de su presentimiento. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y tú bájate, mana. Mal ahí, Wendy, más viva, pe, mana, para la otra. Wendy les va a presentar a sus amigos del trabajo y encuentran a lo lejos a Kevin y dice: oh, ¿qué fue? Y empieza todo otra vez porque el tren se sale de la vía y todos mueren otra vez. Ah, pero era una visión de Wendy que acaba de ver todo lo que va a pasar otra vez. Kevin le dice: puta madre, otra vez, mana, no. Tratan de detener el tren, pero no pueden y se va a negro la película, pero se escucha que el tren se desvía y después de que todos en el tren obviamente murieran, nos vamos a Destino Final 4. Así como te voy a poner, mano. No, 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 que diga... Aquí vamos a sumergirnos en la historia de obviamente el men que va a ver las visiones, como ya hemos visto en las anteriores entregas. Y como ya en las dos anteriores le tocó a chicas, ahora regresamos a los chicos, porque igualdad, mano. Este men llamado Nick, junto a su novia Lori y sus amigos Han, Janet, que son novios, que están en un autódromo, nada más y nada menos, llamado McKinley, como el trabajo del men de la película anterior y como se llamaba el pueblo en la anterior película. Curiosidad, perdón. Nick empieza a sentir algo raro. Ah, mira, está en la zona llamada 180. Uff.
ve a lo lejos el número del chamuco. Él le dice, ¿qué estará pasando? Y la pelona empieza lo suyo botando este líquido de aquí, provocando que el carro que acaba de unirse a la carrera esté resbaloso. Pero otro carro más se va apurado y se lleva esta cosa de aquí que lo deja en plena pista. Y ahora sí todo se sale de control porque un carro se vuelca y ahora sí todos corren porque se va a colapsar. Y así mueren por aquí y por allá, en orden obviamente para que ni recuerde a quién le toca. Y regresa otra vez en sí porque lo que tuvo fue una visión. Eso no me lo esperaba. Y así dice a todos que tienen que irse de allí. Manos, todo va a explotar, dice. Pero esto sería chévere, dice Han, porque él sí quiere ver choques. Calla, oh huevón, le dice, esto sí va a explotar y nos moriremos todos, salgamos de aquí. Y así logran salir junto a otras personas como George, el de seguridad, Andy, el mecánico con su novia Nadia, Carter, este men racista también, y Samantha, esta madre de familia que le pone tampones a sus hijos en una carrera de autos. Todos y cada uno de ellos logran salir cuando de pronto sucede lo que Nick advirtió. ¡No me lo esperaba! Carter quiere entrar porque adentro está su novia, pero George no le deja pasar porque es peligroso. ¡No pierdan la cabeza!, dice esta flaca de aquí, y la que la pierde es ella. Más tarde, los amigos andan hablando de cómo es que Nick pudo hacer eso, y Han agradece a su moneda de la suerte. En la noche, van a una ceremonia que están haciendo en el autódromo, y Samantha, la seño de los tampones, le agradece a Nick por haberle salvado, hasta que por fin alguien que agradece el hecho de que lo salvó en las anteriores entregas ni un gracias ni nada, pero bien ahí. También encuentran a George y a Carter, que le echan la culpa de la muerte de su mujer y como que medio lo amenaza. Llega la noche y Nick empieza a tener sueños raros con objetos porque no estuvo tomando fotos como en la anterior película, y ahora ve las visiones. Y acá cabe resaltar que las anteriores personas de las visiones antes sentían cosas, pero no lo veían tan literal como esto. Así que esto sería mucho más fácil también poder saber cómo es que van a morir. Veamos cómo le va a este men. Mientras tanto, Carter quiere asustar a George y anda queriendo plantar esta cruz en su jardín para que se sienta amenazado. ¡Ay, qué miedo! Pero la muerte empieza a actuar, haciendo que primero se prenda la radio tocando la canción Why Can't No We Be Friends, que en español sería ¿Por qué no podemos ser amigos? Así como ellos dos. Bien ahí el que escribió esta parte, ¿eh? La pelona hace que el carro conduzca solo y se engancha con la cadena que se prende en llamas, y obviamente él también, y así muere. Nick ve las noticias con su novia y dice que él vio unas pistas como que alguien iba a morir, pero no sabía quién era. Mientras tanto, Samantha, la madre de los niños, llega de su partido de fútbol y ese día tiene una reunión con sus amigas. Va al spa, pero llega tarde, así que igual la atienden con presión de ella. Y la atienden hasta el culo, mano. Oye, Didi, gracias por esperarme. La muerte empieza a hacer lo suyo, tumba esta crema de aquí y se puede notar que esta ventiladora está mal. Y aquí, si la muerte antes movía el agua, agárrate de algo porque aquí mueve esta cosa de aquí que no creo que se resbale así de la nada, que llega hasta la plancha de pelo, que hace que se caliente. Sus hijos llegan y se terminan cayendo, y la ventiladora cae, pero no encima de ella, casito. Ah, pero lo que sí le cae es esta piedra que se mete en la podadora del señor, y antes de que muera, ella le dice a sus hijos: no voy a quitarles los ojos encima. A su madre, hermanos, pobres niños, retraumados de seguro quedaron. Nick se entera de que Samantha ha muerto y dice: no, 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 esto es muy raro. Las personas que no murieron allá están muriendo poco a poco. Nick les dice que está viendo cosas de cómo van a morir. Ah, y aquí viene la referencia más esperada. Sí, el vuelo 180, porque Lori, buscando e investigando en internet, encuentra este artículo de aquí, donde alguien tiene una premonición y luego van muriendo en el mismo orden de la visión que tienen. Le preguntan: ya bueno, ¿quién sigue? Pero Nick no se acuerda. Él le dice que estuvo leyendo y se puede parar interviniendo la muerte de la persona, pero aún así, haciendo eso, tarde o temprano te terminará tocando, hagas lo que hagas. Han no le cree porque es un estúpido, y Janet se pone locaza y se va de la casa. Mientras que Han dice: si es cierto esto, mano, entonces me iré a disfrutar mi último momento, y se va. Nick empieza a tener otra visión y empieza a ver esta cosa de aquí. Él no sabe quién es el que sigue, así que se va al autódromo para que pueda recordar. Ahí se encuentra con George, que le dice: mira, mejor te enseño las cámaras de seguridad de ese día para que puedas recordar mejor. Y así, él recordando, dice que el que sigue es el mecánico. Luego Han y Janet, que les caía el techo encima. Luego George, Lori y por último Nick. Van a ver al mecánico y le dice: oye, mano, parece que tú eres el siguiente que se va a morir. Pero obviamente no les cree. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y dice que está traumado y no quiere saber nada de ese tema porque ahí murió su esposa, pe mano. Ah, pero el que va a morir ahí es él, porque se cae esta cosa de aquí provocando que el carro lo esté por atropellar, pero no lo hace. Ah, pero la muerte dice: está huevón, ¿no? Y le cae este balón de
gas que le cae encima haciéndolo volar y con el impulso queda atravesado a la reja. Acá se avivan al toque, manos, porque empiezan a buscar a sus amigos. ¿Quién sigue?, le pregunta Nick, pero él no sabe porque los dos mueren al mismo tiempo aplastados por el techo. Así que Nick va por Han y Lori va por Janet. Nick empieza a tener una visión y ve la palabra agua media sospechosa, mientras que Han anda de infiel ocupado haciendo el sin respeto con otra y ahora sí merece morir este men por cagón e infiel. Justo está por escuchar sus mensajes de voz, pero un niño le moja el teléfono y simplemente dice: "Me, bueno, se malogró, mano. Si a mí se me malogra el teléfono así nomás, no estoy tranquilo", pero a él le llega altamente, Tamare. Y esta pistola se cae y activa el drenaje de agua, ocasionando que el agua de la piscina sea absorbida. Pero bueno, al menos Han no está adentro por ahora. Pero la que sí está adentro es Janet, que entra a lavar su carro. Lori le llama y le dice que no se acerque al agua, pero no la escucha porque está perdiendo la señal. Y algo explota y empieza a fallar la máquina. Todo se sale de control y un tubo con agua cae encima de ella, entrando por los quemacocos, haciendo que el agua entre y no pueda salir. Mientras que por otro lado, Han le cae un pelotazo, haciendo que su moneda se caiga a la piscina. Y como para él es su moneda de la suerte, pues se mete a querer sacarla. Pero lo que él no sabe es que su moneda ya se fue por el drenaje. Y lo que también se va por ahí es él cayendo sentado mientras que su trasero está siendo succionado. Por otro lado, Janet es salvada a tiempo por Lori y George, que logran sacarla a las justas antes de que sea golpeada por este tubo gigante. Ah, pero el que no corre tanta suerte es Han, porque como está debajo del agua, Nick no lo ve. Pero lo que sí ve es todo lo que sale de él por el drenaje de agua. Y turbio aquí, recontra turbio. Ahora George es el que sigue y dice estar listo, mientras que Nick y Lori andan guardando las cosas porque parece que van a viajar. Un vaso cae encima del periódico que está por la mesa, dejando leer: "Por actuar se salvaron". Nick piensa que quizás nadie debe seguir muriendo y se va a ver a George, que lo encuentra colgado, pero sigue con vida. Él les cuenta que todo el día se trató de matar y nada que no le atina. Nick le dice: "Ah, de seguro ya se rompió la lista, así lo logramos", y celebran y están todos tranquilos. Nick y Lori están preparándose para poder irse de vacaciones a Ámsterdam. Lori se va al cine con Janet, mientras que Nick está en su casa cuando de pronto le da una visión. Tumba el control remoto de la tele prendiéndola y sale una noticia del vaquero del accidente que sobrevivió y está en cuidados intensivos en el hospital. Nick llama a George y le dice: "Mano, nos hueveamos, el que sigue es el vaquero porque parece que no murió en el accidente, debemos ir al hospital a evitar su muerte". Ah, pero mientras tanto en el hospital está este viejito de aquí que le andan dando un baño en la tina, pero este enfermero irresponsable no se da cuenta de que está dejando la llave abierta y dejando inundado todo el piso. Y el que está en el piso de abajo es el vaquero, que le está cayendo todo el agua poco a poco. Nick y George llegan hasta el hospital y cuando entran ven al vaquero intentando salir de allí, pero la tina cae encima de él, dejándome pensar que si se hubiera mantenido en la cama quizás nada hubiera pasado, pero él no lo sabía. Nick y George andan saliendo del hospital y atropellan a George, mientras que Lori y Janet están en el centro comercial porque irán al cine y justo podemos ver que están construyendo más alas. Andan subiendo las escaleras eléctricas y esta parte cuando su cordón es atrapado en las escaleras sí me dio cosa, y por eso ando bien atado los cordones cuando subo una de ellas, porque trauma pues. Nick anda llegando a todo gas al centro comercial, ah mira, Toyota, y empieza a tener visiones, mientras que la pelona anda haciendo lo que siempre le gusta hacer, mover cosas, y por supuesto lo que le encanta más, controlar líquidos, para que explote todo esto, y justo al lado está la sala de Lori y Janet. Nick llega hasta la sala y le dice: "Manas, esto sigue, aún no ha parado, tenemos que largarnos de aquí". Lori se va con él, pero Janet le dice: "Oye, manos, tan huevón, ustedes ya fue ya", y explota la sala, y Janet muere. Nick y Lori siguen corriendo mientras hay más explosiones. Están en las escaleras eléctricas, pero se abre y cae Lori y muere. Ah, pero esto no te lo viste venir. Todo lo que viste fue una visión de Nick. Eso no me lo esperaba. Y este men tuvo una visión dentro de otras visiones. Uff, él sí no se anda con huevadas, porque ahí mismo cuando muere George va de frente a donde está ocurriendo el accidente de la explosión, pero el extintor no funciona. Lo bota y justo cae debajo de la mesa que tiene esta pistola de clavos. Al caer, disparan a Nick, que termina clavado en la pared, y también el combustible termina con huecos. La pelona anda controlando el líquido y ya está llegando poco a poco el fuego. En cualquier momento va a explotar, pero Nick coge este palo que lo acerca al aspersor contra incendios y así logra apagar el fuego justo antes de que todo explote. Y le gana la muerte, manos, le ganó a la pelona. Ahí estaban mechando ahí los dos, ahí, oh, saca tu chucha, pero le ganó, mano. Y aquí me pregunto, o sea, acaba de salvar a muchísimas más personas dentro del centro comercial, ya que vio que murieron muchos de ellos, o sea que ahora tiene que salvar a todos
todos ellos también o cómo es? Pero mi pregunta fue al pedo porque dos semanas después nuestros tres sobrevivientes se van a tomar café. Y aquí le reconocen a Nick porque es medio famoso, supongo que salió en las noticias por haber salvado mucha gente dentro del centro comercial. Están sentados ahí cuando Nick empieza a sentir algo raro y dice: manas, ¿y si no cambiamos nada? ¿Y si el plan original fue haber estado aquí desde el principio? ¿Y si todo esto fue parte para que ustedes estén viendo el video y estén preguntándose en este momento qué estoy haciendo con mi vida? Y así, con estos pensamientos filosóficos, llega este camión que pierde el control y choca contra ellos, muriendo en una animación con esqueletos donde ninguno sale vivo, y así todos mueren otra vez. Fin. ¿Y qué puedo decir, manos? Esta saga marcó mi infancia. Recuerdo verla en un viaje de promo cuando estaba en primaria. Sí, mal ahí, profes, ¿eh? Pero gracias a su irresponsabilidad es que me gusta mucho la saga y le he dedicado este video. Espero que les haya gustado y denle mucho amor a este canal porque la verdad estamos creciendo demasiado y me gustaría traerles más sagas a futuro. Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio.